A mediados del siglo pasado, el Perú tuvo a su disposición una riqueza inesperada, una fuente casi inagotable de dinero que permitió a los gobernantes de aquel entonces invertir y gastar a manos llenas. Esa fortuna fue el guano de las islas. Con el dinero del guano se pagó parte de la deuda de la independencia, se incrementó la burocracia estatal, se financió la liberación de los esclavos y se construyeron los ferrocarriles. De esa época de esplendor vienen estas máquinas que aún hoy trepan a la cordillera uniendo a los más alejados pueblos de nuestro país. Hoy vamos a conocer la historia de los hombres que construyeron los ferrocarriles, pero sobre todo la historia de un hombre audaz e imaginativo que se atrevió a llegar a la cumbre de los Andes montado en un caballo de hierro. Su nombre es Henry Meigs. Henry Meigs, conocido posteriormente como Enrique Meigs, nació el 7 de julio de 1811 en un pueblo llamado Catskill, en el estado de Nueva York, que en aquella época no era aún la impresionante ciudad de gigantescos y modernos edificios que hoy conocemos. Pero ya desde entonces era el centro de las principales actividades culturales y económicas de los Estados Unidos. El padre de Henry, Elias Meigs, era un arquitecto y constructor de obras marítimas, que supo inculcar en su hijo el amor por el trabajo, tomándolo desde muy joven como aprendiz en su astillero. Cuentan que en cierta ocasión, cuando Henry era todavía un adolescente, el viejo Elias le llamó a un lado y sorpresivamente le preguntó: ¿te sientes capaz de dirigir este astillero? Sí, señor, respondió el joven, muy seguro de sí. El padre volvió a interrogar: ¿prometes que cada semana entregarás a tu madre un porcentaje de las ganancias? Sí, señor, respondió Henry. Muy bien, dijo el padre satisfecho. A partir de hoy, eres el jefe de la casa y del astillero. A medida que pasaban los años, el negocio maderero fue creciendo de la mano con su enorme ambición y su entrega al trabajo. Meigs era un negociador nato, siempre atento a cualquier posibilidad de ganar dinero. Por eso, no dudó un instante en viajar a California durante la llamada fiebre del oro del año 1849, cuando miles de buscadores de fortuna se movían hacia el oeste de los Estados Unidos en busca del metal amarillo. Pero en lugar de convertirse en uno más entre los miles de americanos que llegaban en busca de un yacimiento, él tuvo una idea diferente. Adelantándose a los otros, descubrió una oportunidad inmejorable para vender madera, destinada a la construcción de nuevas viviendas y también a la edificación de puentes, muelles y demás vías de comunicación en una ciudad que crecía día a día. Su éxito no pudo ser más contundente. Al carecer de competidores, su primer cargamento de madera llegó a venderse a un precio 20 veces mayor que su costo, obteniendo unas utilidades netas de más de 50 mil dólares. Estas ganancias le proporcionaron los medios para dejar Nueva York y hacer de la ciudad de San Francisco, en California, su nuevo centro de operaciones. Con el paso de los años, Meigs llegaría a convertirse en uno de los personajes más poderosos e influyentes del lugar. A su excelente conocimiento del negocio de la madera y su infatigable capacidad para el trabajo, Meigs sumaba una personalidad cautivadora. Se afirma que era un hombre atractivo, inteligente y de finos modales, que no tardó en convertirse, con el apoyo de sus vecinos,
en un concejal del municipio de San Francisco. Para entonces ya era considerado el hombre más rico de toda California. Pero lejos de sentirse satisfecho con sus logros, seguía buscando nuevas posibilidades de incrementar su fortuna. Pronto creyó encontrar una nueva oportunidad en la compra de terrenos. Y no tardó en invertir grandes sumas de dinero en la adquisición de tierras en una zona conocida como North Beach o Playa Norte. Meigs estaba convencido de que la ciudad de San Francisco tendría que crecer y como miembro del Consejo Municipal podría emplear sus influencias en beneficio de sus intereses en North Beach. Pero durante la primavera de 1854, lo que parecía ser un gran negocio se echó a perder. Súbitamente se produjo una seria baja en el precio de los inmuebles, a lo que se sumó las deudas adquiridas por Meigs, precisamente para construir viviendas en North Beach. Desde que empezó las especulaciones con los terrenos, el gran negociador no había dejado de tener deudas y ahora se encontraba en bancarrota. Como última alternativa para salvar sus inversiones antes de quedar al descubierto, decidió recurrir a la falsificación. En ese tiempo, como en muchas ciudades del oeste, en San Francisco se hacían los negocios con crédito. Las obligaciones eran satisfechas emitiendo warrants o promesas de pago municipales que llevaban la firma del contralor y del alcalde. Meigs sabía por anteriores experiencias que esos documentos eran admitidos sin reservas como garantía de pago. Y aprovechando su amistad con el alcalde y sus labores como concejal, no tardó en descubrir en dónde se guardaban esos valiosos warrants. Y no dudó en ingresar para hurtar un fajo de ellos. Los documentos habían sido despreocupadamente firmados en blanco por el alcalde, para ser llenados a medida que se les requería. Esto fue un verdadero regalo para Meigs, que de la noche a la mañana volvió a ser un hombre solvente ante sus acreedores. Pero el engaño no podía durar mucho tiempo, y el escándalo finalmente estalló. Una mañana de septiembre del año 1854, un grupo de vecinos estafados por los warrants fraudulentos ingresó en la oficina del alcalde protestando acaloradamente. Mientras la noticia de la estafa se extendía por toda la ciudad de San Francisco, Meigs tuvo el tiempo suficiente para huir de casa y abordar con su familia un bote que lo llevaría a una embarcación mayor. Desde el momento en que sustrajo los warrants, el empresario sabía que sus días estaban contados y se había preparado para una fuga rápida. A bordo del barco América, que zarpaba sin un rumbo determinado hacia América del Sur, Henry Meigs, el acaudalado hombre de negocios, el ciudadano ejemplar respetado por todos, huyó de su país de origen hacia un destino incierto. Un día de febrero de 1855, el barco América echó anclas en el puerto de Talcahuano, al sur de Chile. Meigs y su familia se encontraban en una muy difícil situación económica. El escaso capital con el que había huido de su país se había esfumado precisamente en costear la larga travesía por mar. Su primer trabajo importante en Chile lo realizó en el año 1858. Y consistió en tender un puente sobre el río Maipo, muy cerca de Santiago. Posteriormente firmó otro contrato para terminar el ferrocarril de Maipo a San Fernando, construyendo una vía de 144 kilómetros de extensión. Con la realización de aquella obra, maduró su prestigio como hábil constructor ferroviario. El empresario norteamericano al fin había vuelto a encontrar un negocio prometedor y estaba dispuesto a sacarle todo el provecho posible. A medida que su fama crecía, las autoridades chilenas comenzaron a pensar en don Enrique Meigs, como empezaban a llamarlo, para sacar adelante el ferrocarril de Valparaíso a Santiago. Se trataba de una obra de mayor responsabilidad que las anteriores, pero él confiaba en su capacidad para vencer los obstáculos.
Una tarde de octubre de 1861, el entonces ministro del Interior de Chile, Antonio Varas, invitó a su casa a Enrique Meigs para discutir los detalles finales del contrato. Se afirma que el ministro chileno comenzó el regateo diciendo será cuestión de 6 o 7 millones, sin aventurarse a precisar una cifra. Entonces el empresario sacó un lápiz y empezó a escribir una serie de números en el puño de su camisa, mientras el ministro le observaba intrigado. Luego tomó la palabra y lanzó un ultimátum. Señor ministro, haré el trabajo en 3 años por 6 millones de pesos. Pero si lo concluyo dentro de ese periodo, su señoría me otorgará una bonificación de 500,000 pesos. Y además, si lo entrego antes de la fecha fijada, 10,000 pesos más por cada mes de adelanto. El ministro Valdés dudó un instante. No sabía si el gobierno ganaba o perdía con esta propuesta. Pero finalmente, aceptó las condiciones del audaz empresario. La vía férrea de Valparaíso a Santiago perdura hasta nuestros días, al igual que el nombre de su impulsor, que es recordado con cierta gratitud por los chilenos. En ese tiempo, Meigs vivía en Chile en una impresionante mansión, que era conocida como la Quinta Meigs, una de las más grandes de la ciudad de Santiago de Chile. Esa casa era un fiel testimonio de la opulencia y el inocultable afán de figuración de su dueño. Fue aquí, tras las paredes de esta residencia valorizada en 300,000 pesos de la época, donde el singular yanqui que se arriesgaba a gastar todo lo que ganaba, ideó en cierta ocasión un curioso plan para pagar las deudas que siempre lo agobiaban. Se construyó una casa ultramoderna, que decir que decían que tenía un sistema precursor del alumbrado eléctrico y un sistema precursor del aire acondicionado actual a base de gas. Y como cayó en crisis, emitió 700,000 boletos de a peso para rifar la casa. Entonces logró los 700,000, un empleado suyo se sacó la casa y como era una casa muy difícil de mantener, porque era la casa para un oligarca, digamos, entonces se la compró por 80,000 pesos. Entonces Meigs pagó sus deudas, le regaló dinero a la iglesia y recuperó su casa. Sólidamente instalado en Chile y convertido en una figura pública sumamente apreciada en los círculos sociales, Enrique Meigs no estaba dispuesto a permanecer inactivo por mucho tiempo y comenzó a buscar nuevos horizontes. Hacía tiempo que había conseguido un amigo que constantemente lo invitaba a viajar al Perú. Ese amigo era el doctor Juan Manuel Polar, nuestro representante diplomático en Chile, que había seguido de cerca la ascendente carrera del empresario ferroviario y estaba convencido de su capacidad para echar a andar en el Perú obras de mayor magnitud que las vistas en el país chileno. A fines de 1867, el general Pedro Díez Canseco asume el poder en el Perú y nombra al doctor Polar como jefe del gabinete. Ambos eran arequipeños y estaban muy interesados en que se construyera una línea ferroviaria desde la costa hasta su ciudad. Dispuestos a poner en marcha este proyecto, escribieron al empresario norteamericano, invitándolo a presentar su propuesta en la subasta para construir el ferrocarril a Arequipa. Desde un principio, Meigs se dio cuenta que esta invitación era una simple formalidad para guardar las apariencias. Sabía de sobra que el sólido prestigio ganado en Chile le garantizaba un caluroso recibimiento en el Perú. Así que una vez más, decidió emprender el viaje hacia un país que le era desconocido, pero donde ya podía olfatear nuevamente el olor del dinero. En
el mes de enero de 1868, apenas llegó a Lima, Enrique Meix fue a presentar sus saludos al presidente Diez Canseco. El gringo, que iba acompañado de un grupo de ingenieros y asociados, se veía ansioso por iniciar la construcción de su primera obra en el Perú. Pero siguiendo las formalidades del caso, presentó su primera propuesta. Construiría la vía ferroviaria por 12 millones de soles. No dejó de ser sospechoso que el mismo día en que Meix se presentó a la subasta, se rechazaron de plano todas las otras proposiciones. El Consejo de Ministros, presidido por el doctor Polar, se encargó de ratificar esa decisión, argumentando que el prestigio ganado en Chile por Meix era la mejor garantía que se podía ofrecer al Estado peruano. El plazo para construir el ferrocarril fue fijado en 3 años. Durante los siguientes meses, los periódicos de Lima dedicaron mucho espacio a discutir este contrato. Además de las irregularidades observadas al hacer la licitación, salieron a la luz varios puntos del contrato que provocaron polémica, como la omisión de toda cláusula de seguridad para los intereses del Estado. La única garantía de que la obra sería terminada era la palabra empeñada por Enrique Meix. Pero tampoco faltó quien saliera en defensa de Meix. El astuto gringo destinó grandes sumas de dinero para sostener una prensa aduladora y siempre dispuesta a defenderlo de cualquier ataque. Según el historiador Jorge Basadre, Enrique Meix habría llegado al Perú sin dinero en efectivo y hasta abrumado por varias deudas. Pero su fama de hábil empresario y hombre de extraordinaria capacidad se encargó de abrirle de par en par todas las puertas de Lima. Su encanto seducía a las mujeres, pero también atraía a los hombres, que veían en él al socio ideal para poner en marcha millonarios negocios. Cuentan que el lema de Meix era: siembra simpatías y cosecharás dinero. Y fiel a esta frase, no tardó en hacerse amigo de todo el que fuera alguien en Lima. En ese tiempo se vivía en el Perú los últimos años de un periodo de bonanza económica. A partir de 1840, nuestro país se había visto beneficiado por una inesperada fuente de riquezas, que era el guano de las islas. Acumulado durante años en las islas de nuestro litoral, el guano se había convertido repentinamente en un abono muy cotizado en Europa, especialmente en Inglaterra. El Estado peruano, como propietario de este recurso natural, llegó a retener entre el 65 y el 71% del total de las ventas de guano. Ese capital equivalía a unos 525 millones de soles de ese tiempo. Una verdadera fortuna que hubiera servido para iniciar un franco fortalecimiento de la economía peruana. Pero eso jamás ocurrió. Muchos se preguntaron después, ¿dónde fue a parar todo ese dinero? Según el economista norteamericano Shane Hunt, los ingresos por la venta del guano fueron gastados de la siguiente forma. Un 7% sirvió para costear los gastos asumidos por el Estado al abolirse el tributo a los indios y la esclavitud de los negros durante el gobierno de Ramón Castilla. En otras palabras, se pagó a los patrones para que liberaran a sus esclavos. Un 29% fue usado para aumentar la burocracia civil en los ministerios y dependencias públicas. Un 25% se lo llevó a la burocracia militar. Un 8% se fue en pagar a los acreedores extranjeros. Y un 11% se entregó a los acreedores peruanos. Es decir, se pagó a los peruanos que habían apoyado en la lucha por la independencia. Finalmente, solo un 20% se utilizó en la construcción de ferrocarriles. Estas investigaciones sobre el destino de los ingresos generados por el guano nos permiten sacar como conclusión el carácter absolutamente improductivo del gasto público en aquella época. Con la sola excepción
de la inversión ferroviaria dentro del país, la fortuna del Guan se dilapidó sin miramiento. Pero nada de esto era de la incumbencia del señor Mendoza. Su buena estrella seguía en ascenso, y más aún cuando José Balta asumió la presidencia de la República en agosto de 1868. Para entonces, el empresario yanqui ya se había familiarizado con el entorno corrupto que rodeaba al poder, y no dudaba en apelar al soborno y a muy oportunos obsequios que allanaran el terreno en sus negociaciones. Muchos años después, el ingeniero John Thorndike, compatriota y viejo colaborador de Meigs, solía contar a sus descendientes que don Enrique registraba sus generosos sobornos en una misteriosa libretita de cuero negro. Cuando murió Meigs, toda la ciudad se dedicó febrilmente a buscar la libreta y nunca la encontraron. Ahí estarían los sobornos. Ahí estaba, dicen que ahí estaba anotado todo. Y decían también de que mi bisabuelo la había tenido en su poder, digamos, era parte de su herencia. Me parece que si la tuvo mi bisabuelo, él la destruyó porque tenía una visión un poco sarcástica, pero al mismo tiempo respetuosa de las costumbres de la aristocracia peruana y de sus pudores de ser puestos al descubierto y a la vez de cierta impudicia en ciertos personajes para solicitar la plata por lo bajo. Meigs no tardó en convencer a su nuevo amigo, el presidente Balta, de la importancia que tenía la construcción de nuevas líneas férreas para el desarrollo del país. Utilizando como ejemplo la naciente prosperidad de su país de origen, los Estados Unidos, el yanqui llegó a contagiar su entusiasmo al primer mandatario. Y la idea del progreso quedó totalmente ligada a la construcción de nuevas líneas férreas, dando origen a una verdadera fiebre ferrocarrilera, impulsada por una ley promulgada en enero de 1869, que autorizaba al Poder Ejecutivo para contratar la construcción de todos los ferrocarriles que necesitara el país. En aquel tiempo, el ministro de Hacienda, don Nicolás de Pierola, fue el encargado de promover los empréstitos y contratos que terminaron por dilapidar los últimos ingresos provenientes del guano de las islas. Cuentan que en esa época, cuando Pierola fue llamado al Congreso para informar sobre la catastrófica situación económica del país, dijo con toda tranquilidad: "Ciertamente, nos encontramos al borde del abismo, pero aún no hemos caído en él". Ese era, sin duda, el hombre que Meigs necesitaba para hacer nuevos y muy provechosos tratos con el gobierno. Esto quedó en evidencia cuando el empresario norteamericano logró obtener en poco tiempo varios contratos ferroviarios. Por ejemplo, el del Callao a La Oroya, que sería conocido después como el Ferrocarril Central o Trasandino, y la línea férrea de Arequipa a Puno. A estas primeras obras añadiría después las líneas que unirían Hilo y Moquegua en el sur y Pacasmayo con Cajamarca en el norte. Por la suma de todos ellos, el Estado peruano adquirió compromisos con Meigs por la increíble suma de 138 millones de soles. De esta manera, el futuro económico del Perú quedaba en las manos de un extranjero, de un nuevo conquistador. Como diría después Watt Stewart, uno de sus más documentados biógrafos, Enrique Meigs se había convertido en un pizarro yanqui. Con gran sentido de la teatralidad, el contratista eligió el 1 de enero de 1870 para dar inicio a su obra más importante en el Perú, el ferrocarril trasandino que iba a unir el Callao con La Oroya. Para esto, organizó una fastuosa ceremonia en el lugar que ahora conocemos como la estación de Monserrate, en donde el presidente Balta se encargó de colocar la primera piedra, y Enrique Meigs, de acuerdo a un rito masónico, enterró los periódicos de la fecha y derramó aceite, vino y granos de maíz, tras lo cual
una banda militar rompió el solemne silencio con su música. El entusiasmo que despertaba este hombre de empresa, tanto en los aristócratas limeños como en el ciudadano común, se debía en buena parte a la sincera creencia de que las obras que él inauguraba abrirían las puertas a un desarrollo y prosperidad ilimitado, fomentando el intercambio comercial entre los pueblos. Este sentimiento era astutamente promovido por el Pizarro Yanqui y estaba ligado a la magnitud de sus empresas. Antes de Meigs, el Perú solo contaba con unas pocas líneas férreas, como la que unía Lima con el Callao y Chorrillos, o las vías que unían Arica y Tacna en el sur, o Salaverry con Trujillo por el norte. Todas ellas fueron obras de empresas privadas y no tropezaron con mayores dificultades por el terreno plano de la costa. Pero Meigs inauguró un nuevo tipo de empresa, de colosales proporciones, vencedoras de inmensos obstáculos y con la directa participación del Estado como socio. Siempre entusiasta e incansable, dispuesto a todo para promocionar sus obras y asegurarse nuevos contratos, Enrique Meigs se encontraba ahora atravesando un gran momento. Las voces de quienes criticaban sus millonarios contratos y la deuda que estos representaban para el fisco no se habían callado del todo, pero él no se preocupaba mucho por ellas. La próxima inauguración de su primer ferrocarril era constantemente anunciada como el inicio de una nueva era de prosperidad para el Perú. Había empleado más de 10.000 obreros peruanos, chilenos y bolivianos para atender las 107 millas de la línea férrea que uniría el puerto de Mollendo con la ciudad de Arequipa. Esta iba a ser su tarjeta de presentación ante las autoridades y la opinión pública peruana. Y Meigs se sentía satisfecho con los resultados. Las tarjetas de invitación para la inauguración del primer ferrocarril arequipeño ya empezaban a circular en Lima. Nadie quería perderse la fiesta. Desde el 31 de diciembre de 1870, cientos de personas congregadas en la estación de la Ciudad Blanca recibieron eufóricas la llegada de los trenes que venían de Mollendo. Mientras descendía la comitiva encabezada por Enrique Meigs y el presidente Balta, una banda de músicos empezó a tocar alegres marchas, y en medio de los aplausos, varias voces se elevaron para gritar entusiastas: ¡Viva el Perú! ¡Viva el progreso! Al fin había tren entre Arequipa y Mollendo. El primer mandatario recibió un riel de oro para colocarlo al final de la ruta y así sellar simbólicamente el feliz término de la obra. Este fue el punto culminante de una apoteósica celebración que había empezado 4 días antes en el puerto del Callao, cuando más de 800 invitados, entre políticos, militares y personajes de la vida social limeña, abordaron varios barcos que los llevaron hasta Mollendo. Desde allí continuaron el viaje en tren, inaugurando por todo lo alto los 172 kilómetros de vía férrea que Meigs había construido en Arequipa. Nadie en ese ambiente de fiesta hubiera pensado en las 2.000 vidas que había costado construir ese ferrocarril. Si no fuera porque Enrique Meigs ceremoniosamente pidió silencio e hizo un brindis por la memoria de los que murieron levantando esa obra, que había congregado a más de 10.000 trabajadores provenientes de Chile, Bolivia y Perú. Tras ese momento de inesperada solemnidad, la fiesta siguió su curso. Era el último día del año 1870, y a la despreocupada sociedad limeña que se hallaba en la ciudad de Arequipa le quedaban aún 8 días más de exageradas celebraciones antes de emprender el viaje de retorno. Apenas regresó de Arequipa, Meigs se dedicó por completo a su más ambicioso proyecto, la vía férrea Callao-La Oroya, conocido después como Ferrocarril Central o Trasandino,
cuyo costo se calculaba en 27 millones de soles. A más de 100 años del inicio de su construcción, la magnitud de esta obra continúa asombrando a quienes tienen la oportunidad de recorrer al menos una parte de los 222 kilómetros de la línea férrea, considerada como la más alta del mundo. La mayor parte de esta vía se encuentra tendida a una altura superior a los 2.000 metros sobre el nivel del mar, y en su punto más alto, el paso de Ticlio, llega a alcanzar los 4.818 metros. Este es, tal vez, el único caso en el que el tren ha desplazado al avión en la tarea de vencer a la altura. En la realización de esta impresionante obra, además de la arrolladora personalidad de Enrique Meigs, nos encontramos con la presencia fundamental del ingeniero jefe de ese proyecto, el polaco Ernesto Malinowski. Graduado como ingeniero en Francia, Malinowski, que había llegado al Perú en 1852, siempre había sentido especial interés por la construcción de líneas férreas. Y ya desde el año 1859, había presentado al gobierno los primeros proyectos del ferrocarril trasandino. Lamentablemente, el presidente Ramón Castilla no les prestó la atención que merecían. La idea de enfrentar los Andes en ferrocarril parecía entonces una cosa descabellada, imposible de convertirse en realidad. Durante 10 años, el ingeniero polaco esperó pacientemente ser escuchado. A pesar de contar con el apoyo y la credibilidad de personajes como el economista Manuel Pardo, que más tarde llegaría a ser presidente del Perú, tuvo que aparecer en el escenario peruano la figura carismática y emprendedora de Enrique Meigs para rescatar del olvido los viejos proyectos de Ernesto Malinowski. Fue la audacia y la suma de talento de estos dos personajes lo que hizo posible el inicio de esta fenomenal obra de ingeniería. En la actualidad, la longitud total de la vía del Callao a La Oroya es de 222 kilómetros, aproximadamente 138 millas. Según la naturaleza del terreno que atraviesa la vía, puede dividírsele en tres principales sectores. Primero, el del Callao a Chosica, con una extensión de 54 kilómetros. El que une Chosica con Ticlio, a través de 117 kilómetros de línea. Y finalmente, el sector que va de Ticlio a La Oroya, con 51 kilómetros de longitud. La primera sección presenta pocos problemas. El ascenso es paulatino y el valle ancho hasta las proximidades de Chosica. El segundo tramo es el que presenta las mayores dificultades. No lejos de Chosica, la vía entra por un angosto corredor, al fondo del cual corre el río Rima. La línea sigue hacia lo alto entre muros de piedra, hasta la cumbre en Ticlio, donde la altura es de más de 4.000 metros. La mayoría de los 61 puentes y 65 túneles de la obra se encuentran en este sector. La tercera parte, aunque mucho menos difícil que la segunda, es todavía más áspera. Inmediatamente después de Ticlio está la apertura del extenso túnel de Galera, que pasando bajo la cumbre del monte que lleva el nombre de Meigs, alcanza una extensión de 1.117 metros. Además, el brusco descenso hacia La Oroya, en el tramo final de la ruta, exige varios zigzags para sortear las abruptas y gigantescas montañas, vencidas finalmente por el ingenio y la tenacidad del hombre. La construcción del ferrocarril en la época de Meigs fue pues una obra grandiosa. En esa época no había las maquinarias que existen ahora, no había cargadores frontales, no había bulldozers, o sea, todo tenía que hacerse con mano de hombre. En los túneles, por ejemplo, es cierto que se utilizaban explosivos, pero todo el material que había que sacar después de las explosiones era hecho sobre los hombros o los obreros. Por eso es que las construcciones en la época de Meigs eran llevadas a cabo por miles de personas.
Un claro ejemplo de las dificultades que se tuvo que vencer lo proporciona el Puente del Infiernillo, en cuya construcción intervino el ingeniero norteamericano John Thorndike. En un lugar donde las paredes de la quebrada se elevan hasta una altura que está entre los 300 y 460 metros, cruza el ferrocarril, sostenido por un puente que une dos túneles, uno a cada lado del río. Me dio mucha rabia cuando Sendero le puso esa bomba al Infiernillo. Y me dio mucho orgullo, ¿no?, de que habiéndole volado, porque ese, hay un solo pie, ¿no? Sales de un túnel, hay otro túnel, y todo el puente está sostenido en un pie que está colocado en una roca a la cual está fijado por cuatro pernos gigantescos. La bomba de Sendero voló tres pernos, quedó un perno y el puente no se cayó. No solamente no se cayó, sino que pasaron por ahí dos trenes cargados de mineral antes de que en el segundo tren el maquinista sintiera que el puente se movía, un poco raro, y pidiera que fueran a ver porque no se habían dado cuenta todavía de la explosión, ¿no? Entonces, ese es un gran puente. Del mismo modo, el puente de Verrugas, cuyo nombre recuerda las numerosas muertes causadas por la enfermedad, perdura hasta nuestros días, como un monumento a la persistencia del hombre en su lucha contra la adversidad. Con sus 175 metros de longitud y 77 metros de altura, esta verdadera obra maestra de ingeniería se contaba entre las más apreciadas por don Enrique Meis. Estaba tan orgulloso de su construcción que mandó acuñar una hermosa moneda para conmemorar el acontecimiento. Pero la magnitud de la obra muchas veces puede hacer olvidar los numerosos problemas que se tuvo que enfrentar durante su construcción. Uno de los más notables fue precisamente la fiebre de la orolla o enfermedad de la verruga, que provocó un alarmante índice de mortalidad entre los trabajadores. Si la vía de Mollendo a Arequipa había dejado un saldo de 2.000 muertes, en el ferrocarril central se quintuplicó esa cifra. Aunque no existen datos oficiales al respecto, se calcula que no menos de 10.000 trabajadores murieron durante la edificación de la vía. Hombres de diversas nacionalidades, peruanos, bolivianos, chilenos, incluso peones chinos, traídos especialmente para ese proyecto, dejaron la vida en la línea del ferrocarril. A medio camino de las obras, en lo que hoy es la estación de San Bartolomé, Meix instaló puestos de auxilio y luego fundó un hospital que fue bautizado con el nombre de La Esperanza. Pero a pesar de esto, cientos de trabajadores comenzaron a abandonar los campamentos, huyendo a Lima y el Callao. Hubo también otro problema que fue difícil de enfrentar: la encarnizada rivalidad entre los obreros peruanos y chilenos. Aunque ya se habían presentado casos como este en la línea Arequipa, fue durante la construcción del ferrocarril central que el enfrentamiento entre ambos grupos alcanzó niveles realmente alarmantes. Por si todo esto fuera poco, un nuevo peligro se cernía sobre el contratista norteamericano y su obra. El dinero, que antes el gobierno entregaba puntualmente para el trabajo, comenzó a escasear. Corría el año de 1872 y gobernaba el Perú el doctor Manuel Pardo. El Estado peruano había celebrado el último empréstito del siglo XIX y se convertía en el primer deudor del mercado monetario inglés. La crisis, tantas veces anunciada, había llegado y amenazaba con paralizar la construcción del ferrocarril central y acabar con la fortuna del llamado Pizarro Yankee. En 1872 fue el año en que empezaron las dificultades económicas para Enrique Meis. En el mes de agosto, Manuel Pardo asumía el poder, convirtiéndose en el primer presidente civil en la historia del Perú. El nuevo mandatario había anunciado que no estaba dispuesto a continuar la irresponsable política de empréstitos de su antecesor,
el coronel José Balta. Como era de esperarse, cualquier reducción en el presupuesto destinado al programa de obras públicas afectaba directamente a las construcciones ferroviarias del norteamericano, que aguardaba con inocultable inquietud las medidas del nuevo gobierno. El Perú ingresaba entonces a un largo y dramático periodo de crisis económica, que empezó con el agotamiento de los principales depósitos de guano en nuestro litoral. Esta situación, de por sí preocupante, se vio agravada aún más por la fuerte competencia que los abonos sintéticos producidos en Europa le hacían al Producto Nacional. Casi de la noche a la mañana, el Perú pasaba de ser un país solvente a uno que tenía todos los créditos cerrados en el extranjero. Eran tiempos de suma angustia para Enrique Meigs, la época en que el Estado ponía en sus manos grandes sumas para la continuación de sus colosales proyectos, había quedado definitivamente atrás. Cada vez con más frecuencia, el empresario tuvo que apelar a préstamos personales para seguir adelante con sus obras. La situación del que antes fuera el todopoderoso Pizarro Yanqui, lejos de mejorar, empeoraba notablemente con el paso del tiempo. La angustia de ver cómo su imperio se derrumbaba ante sus ojos y la impotencia de no poder hacer nada para impedirlo era demasiado, incluso para un hombre del carácter de Enrique Meigs. Poco después de la paralización de las obras, el ferroviario cayó en cama muy enfermo. Era tan grave su estado que, temiendo lo peor, su hijo Manfredo llegó de Chile para estar con él en sus últimos momentos. Pero el destino tenía reservado un inesperado y cruel giro en el futuro de padre e hijo. Cuentan que la presencia de Manfredo en Lima ayudó al viejo empresario a recuperar parcialmente la salud. Pero apenas este regresó a Santiago de Chile, el contratista recibió una carta en donde le comunicaban la súbita muerte de su hijo, víctima de un derrame cerebral. A pesar del enorme dolor que le causó esta pérdida, Enrique Meigs sobrevivió a la dura experiencia. Toda su vida había sido un hombre de trabajo y no estaba dispuesto a morir en su cama sin presentar pelea. Con las escasas fuerzas que le quedaban, luchó tercamente por alcanzar dos objetivos: evitar su ruina completa y recomenzar los trabajos en los paralizados ferrocarriles. Para lograr esas metas, el tenaz empresario elaboró un astuto plan que compartió con el presidente Manuel Pardo en los últimos meses de su gobierno. Le escribió una extensa carta proponiéndole un nuevo negocio. Meigs concluiría la línea a La Oroya con sus propios recursos si a cambio el Estado le daba en concesión todos los yacimientos minerales que sus obreros pudieran encontrar al extender la ruta del ferrocarril hacia Cerro de Pasco, zona minera especialmente rica en plata y cobre. Era una jugada muy riesgosa y también la única carta bajo la manga que le quedaba al Pizarro Yanqui. El gobierno estudió largamente la propuesta. Finalmente, el compromiso se firmó el 3 de febrero de 1877 entre Enrique Meigs y el nuevo presidente, don Mariano Ignacio Prado. El empresario terminaría el ferrocarril a La Oroya y continuaría la línea hasta Cerro de Pasco. Pero los fondos necesarios para la obra tendría que obtenerlos por sus propios medios. Para hacer frente a esta responsabilidad, el ferroviario hizo emitir papel moneda por la suma de 1.030.000 soles. Conocidos por el público como los billetes de Meigs, pronto se convirtieron en un nuevo dolor de cabeza para el atribulado negociante, porque apenas salieron en circulación con su firma, a la manera de un cheque al portador, estos nuevos billetes fueron combatidos por los bancos y casas comerciales del Perú, que se negaron rotundamente a aceptarlos como forma de pago. Día a día, Enrique Meigs
al igual que el gobierno que lo respaldaba, perdía más credibilidad ante sus asesores. Todo parecía indicar que el Pizarro Yankee estaba finalmente acabado. El viejo negociador había librado la batalla con desesperación, exprimiendo sus energías como antes lo hiciera con su crédito y su reputación. Exhausto, presentía que pronto iba a caer el telón sobre el último acto de su dramática vida. En agosto de 1877, el Pizarro Yankee llegó a obtener del gobierno del presidente Prado un decreto por el cual el Estado asumía la responsabilidad del pago por los billetes de Mail. La norma legal le autorizaba incluso a realizar nuevas emisiones con el fin de brindarle un mayor capital para reiniciar sus actividades. Pero ya era demasiado tarde para Enrique Mail. Sabía que se iba a morir. Se sentía cada vez más enfermo. Y el sólido optimismo que antes le había acompañado se derrumbó finalmente junto con sus formidables empresas. El mismo mes de agosto en que celebró su último arreglo con el gobierno peruano, el viejo empresario dictó su testamento. En él detallaba minuciosamente la manera en que debía distribuirse sus bienes entre sus herederos. También conformaba un directorio que debía concluir sus compromisos con el Estado. Pero la mayoría de sus propiedades se encontraban hipotecadas y sus deudas superaban en mucho al capital con que contaba. Tanto su familia como su flamante directorio heredaba sobre todo serios problemas económicos y legales. El imperio del Pizarro Yankee desaparecería inevitablemente junto con él. La madrugada del 30 de septiembre de 1877, el viejo Meigs perdió su última batalla contra el destino y falleció mientras dormía. La construcción del que fue su más ambicioso y complicado proyecto fue retomada años después por inversionistas británicos que formaron la Peruvian Corporation y concluyeron en 1893 el ferrocarril central que une al Callao con la Oroya. Esta imponente obra continúa en actividad hasta nuestros días bajo la administración de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, demostrándonos que este medio de transporte continúa siendo una herramienta fundamental para el progreso del país, permitiendo sortear obstáculos insalvables por otras vías de comunicación y facilitando la actividad comercial e industrial, especialmente en el campo de la minería, que requiere el constante traslado de pesadas cargas. Durante su intensa vida, Enrique Meix supo aprovechar al máximo todos los recursos que tuvo a la mano para amasar una gran fortuna. Tras ese hombre atractivo y seductor, cuya figura destacaba notoriamente en las más elegantes fiestas, se ocultaba un negociante hábil, un astuto manipulador que al llegar al Perú no tardó en familiarizarse con las autoridades corruptas y apelar al soborno y la extorsión con tal de hacerse de millonarios contratos. Sin embargo, pese a su falta de escrúpulos, la labor que realizó como empresario ferroviario resulta aún en nuestros días realmente impresionante. Si hoy viajamos en tren y atravesamos las montañas rocosas gracias a inmensos túneles como el de Galera, o alcanzamos los cielos andinos al cruzar por elevados puentes como el que nos lleva por el desfiladero de Verrugas, nos encontraremos no solo con impresionantes obras de ingeniería, sino también con imponentes y colosales ejemplos de la audacia y determinación a toda prueba de Enrique Meigs, el Pizarro Yankee,
que se atrevió a desafiar a los Andes y tender la vía ferroviaria más alta del mundo.